La economía popular, ante esta circunstancia del coronavirus que ha generado inestabilidad económica financiera, la caída del precio del petróleo, la podemos enfrentar porque al bajar el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina. Nosotros estamos importando el 60% de la gasolina, desgraciadamente, que consumimos en el país. Aquí también hay que tener presente que como no se hicieron las refinerías, decían que era mejor vender el petróleo crudo. Si tuviésemos refinerías, no nos afectaría la caída en el precio del petróleo crudo. Bueno, ahora como compramos la gasolina, se está comprando a precio más bajo y se tomó la decisión, no solo por el IEP, que ya no puede aumentar, sino por decisión nuestra, Pemex no va a aumentar el precio de la gasolina, se comporta al precio internacional y no se establece ningún impuesto especial para mantener el precio que había anteriormente. O sea, va a bajar, tiene que bajar. Lo que Ricardo ha explicado es que los concesionarios, los dueños de las gasolineras, que actúen también con responsabilidad y que no se queden con la ganancia, o mejor dicho, el excedente que se está ahora logrando, que baje el precio de la gasolina porque tiene que venderse más barata. Y va a depender de cómo se comporte el precio en el mercado internacional. Pero no vamos nosotros a meternos a que aumente o que se mantenga como estaba. No, baja, baja. Si subiera, ya no volvería a subir más de cómo venía. Y ahí sí vamos a controlar, porque mi compromiso es que no iba a aumentar en términos reales. Si tenemos problemas por depreciación del peso que nos lleven a que nos aumente el porcentaje de deuda con relación al Producto Interno Bruto, haríamos algún ajuste, pero no a los programas sociales, no afectaríamos la economía popular, nos ajustaríamos todavía más el cinturón, nos apretaríamos más el cinturón. El gobierno.